Hola a todos y todas, hoy os traigo el primer vídeo del Festival del Celsius, que es del primer día, que fue el miércoles 17 de julio. Y bueno, lo primero de todo, pedir perdón porque seguramente los vídeos de las entrevistas puedan estar un poco movidos, pero es que iba cargada con libros y demás y me temblaba el pulso. Y bueno, lo primero de todo, decir que había un puesto de libros gratis de segunda mano y me cogí unos cuantos. Me cogí este que fue premio EDB, Mentira de Care Santos. También me cogí Castigo de Anne Holt, De Vuelta a la Cueva de Nacho de Cabo Alberti de Gran Angular, La seducción del vampiro de Robin Hart, de editorial, no sé qué editorial es. De Pandora Romántica. También escogí este, que es El amigo americano, el juego de Ripley, de Patricia Hase-Smith. Y luego en una de las casetas que había que vendían libros, estaba una autora firmando libros y atendiendo. Y cogí su libro, que es este, La marca del guerrero, de Rocío Cuervo, que es de Alberto Santos Fantasía, y dice, conspira contra tu destino. Aquí podéis ver que está firmado por la autora. Y luego había una charla, que no era en la que el protagonista no era David Lozano, sino que él era el moderador, presentando otro libro, pero aprovechando que no iba a poder ir a la presentación que tenía lugar el viernes, que fue el único día que no pude ir, pues le pillé un poco por banda y le hice que me firmara los libros. Este, que ya lo tenía y ya lo había leído, que es Valkyria Game Over. Aquí lo podéis ver firmado. Y luego otro que adquirí allí, que me lo recomendaron muchísimo, que creo que es uno de los últimos que ha sacado, que es Hyde. Podéis ver por detrás, que es increíble la portada, también está firmado. Y bueno, os dejo ahora ya con los vídeos de ese día. Es uno con la edad, uno siempre está cumpliendo aspectos, pero eso es, por así decirlo, la base sobre la que ha ido subiendo otro tipo de estratos, ¿no? Y en ese caso, en efecto, pues lo que hago cuando la gente pregunta, ¿tú a qué te dedicas? Escribo novelas, ¿sí? Y escribo novelas de aventuras, porque a falta de otro tipo de nomenclatura no sé qué decir. Género, pues, como ya ha dicho Cristina, la cosa fluctúa, ¿no? No soy muy consciente de hacer ningún tipo de género concreto. Yo diría que quizá negro, novela de aventuras seguro. This is better, but I understand some. So I've lived in Brazil for almost 20 years. At one point, it was back in 2000 and. So aquí en el Celsius, a Christopher Carlson, por dos muy buenas razones. Primera, porque es un autor al que conozco desde hace tiempo, al que admiro desde hace mucho, que me ha hecho disfrutar muchísimo con sus relatos. Y segundo, porque como vais a ver, es un autor que es perfecto para el Celsius. No solo es escritor, sino que también diseña y escribe para videojuegos, tiene un juego de rol del que vamos a hablar después y bueno, muchísimas facetas que creo que os van a encantar. Así que bienvenido Christopher y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Avidez. Be here today. I'd like to thank first the organizers for inviting me, for having me over. This is better. But I understand some. So I've lived in Brazil for almost 20 years. At one point, it was back in 2000 and.
Verdadero honor para mí estar aquí presentando a todo un referente de la ciencia ficción, Ian Watson, aquí en... Well, Japan in the 19... Oh. Sorry. Japan in the 1960s, it was a very futuristic, even though this is 50 years ago. All of the bad things about the future... Estaba comentando que parecía increíble que cuando hacemos esta mesa ya vaya a ser prácticamente, estemos en el año que se cumple el 10º aniversario de la publicación de Los Caminantes. En estos 10 años, por suerte, para sus muchos fans, nos hemos encontrado con una producción bastante, bastante amplia, también bastante heterogénea, siempre dentro del género, pero no te ha dado tu cabeza, avanzaste y ya está. Jolín, pues qué bien está para la primera novela. Es que realmente tú ya tenías una trayectoria de contar historias, de pensar, tú vienes de la época dorada del videojuego español, o sea, que yo disfrute desde el otro lado, tú creando aventuras conversacionales, yo jugándolas. Y esto es una escuela terrible, ¿no? Porque aparte, ya no se... Por internet, en aquella época, juegos hechos para Spectrum, que yo vendía, por cierto, por correo postal, porque no había internet. Y yo llegaba del colegio y mi madre me decía, mira, ahí tienes 6.000 pesetas que han llegado de las peticiones de la gente. Se grababan en casete y me anunciaba en... pequeños fanzines. Era curioso, bueno, pues era dinero para el bolsillo, pero es verdad que sí que me formó bastante como escritor, porque tenía que describir las... La figura alrededor de la que pivota como eje central es la figura del superviviente. Pero vamos ahora a hablar de los zombies, que además ya te digo, todo un fenómeno. ¿De dónde viene tu pasión por los muertos vivientes? De las películas. De hecho, cuando me senté a escribir fue por una serie de... First of all, thank you for your kind words about it. The book reflects how messy my mind is. it comes from many different sources. I read everything. I'm very, very interested in reading. And it's not just science fiction or fantasy. I also read crime, I read espionage. Specifically, a lot of the ideas in Rosewater probably started from the files of the CIA. La figura alrededor de la que pivota como eje central es la figura del superviviente. Pero vamos ahora a hablar de los zombies, que además ya te digo, todo un fenómeno. ¿De dónde viene tu pasión por los muertos vivientes? De las películas. De hecho, cuando me senté a escribir fue por una serie de... First of all, thank you for your kind words about it. The book reflects how messy my mind is. It comes from many different sources. I read everything. I'm very, very interested in reading. And it's not just science fiction or fantasy. I also read crime, I read espionage. Specifically, a lot of the ideas in Rosewater probably started from the files of the CIA. I'll talk about Molly first, because it's a shorter conversation with Molly. The thing with Molly is that she's both the murderer and the victim. So we empathize with victims. La verdad es que los motivos son distintos en ambos casos. La respuesta para estas preguntas es realmente diferente en ambos casos. Vamos a empezar con Molly, porque es la que me resulta relativamente más sencilla, es la que tiene una conversación.